En las instalaciones que la propia firma consignataria tiene en Cachari, la firma Hugo R. Aristegui y compañía estuvo realizando el tradicional remate especial de fin de año. 1.694 fueron los animales que se colocaron con el martillo de Ricardo Alzós con plazo de 20 días. Comenzamos con la venta de los machos en este interesante remate que tuvo 640 machos, 633 hembras, 216 vientres y, para completar, 205 animales a la balanza. La venta de los machos en Aristegui, Cachari. 500 le cayó el martillo, los 20 se fueron. No espero. Para Joselo, 10 mil pesos, 10 mil ofertas y vendidos van, 50. Y 100, y 50, y 200, y 50, y 300, y 50, y 400, 50, 400, voy acá, 4, 1, 4, 2, 10, 4, 0, 0, y los vendo. No espero, cayó, bajé, vendí, fue, iba, 450, 500, 550. Doctor Laforgue, 10.500 pesos, adelante el carro. 9, 4, 9, 5, 50, 650, 700, 50, 700, y voy acá. 9, 700, 700, y le cae el plan. 9, 700, 700, 1, 700, 2. 9.700 los vendí, no esperé y fue. 9.300, 300 los últimos vendidos y voy. 9.300, 300, 300, 50, 450, 550, los hay. 550 a la izquierda y voy. 9.550, 650, 700, 750, 98, 750, 1, 502, 9.750 y los vendí. 8.800, 800 teléfonos los últimos vendí. 8.800, 800, 800, 800 y voy. 8.850 te pido acá caminando. 8.800 a la izquierda y voy una. 8.50 acá en la tranquera. 8.50, 900, 950, 9.000. No. 9.000 que sí o que no. 8.950 por vos estoy acá. ¿Quién pidió? 9.000. 8.950, 9.000. 9.050, la tranquera. 9.100. 9.050, 1, 52. 9.050 por vos estoy José si querés. ¿Estamos de acuerdo? No, perdón, 9.050 acá. 9.050, 1, 2, 9.050, 50 y fue. 9.050, 100, 100 y 20, 50 y 70 y 200, 20, 50, 70, 3, 20, 50, 70, 400. 420, 420 que no, 8, 400 y voy acá. 420, 450, 470, 8, 500, 520, 500 voy acá. 520, ¿te gusta? 550, 570, 8.600, 620, 650, 670, 87, 720, 700 por el señor. 8.700 y lo pedí. 50, 650, 750, 850, 900, 950, 8000, 8020, 8050, 20 a la derecha y voy, 8020, 20 van una, 8020, 20 van dos, 8020 le cayó el palo y se fueron. 6500, 550, 650, 700 con 20, 50, 70, 68, 820, 850, 870, 9, 920, señor la tranquera, 950, 970, 7000, 7020, 7050, 7070, que no. 7.050 y los vendí. Señor Claudio Gorris. Arrancamos con los valores que tienen que ver con el gordo. Las vacas gordas fueron 70, de 18 a 21, 30, promedio 19.53. La manufactura y conserva 92, de 9 a 17.50, promedio 14.22. Toros 32, de 14 a 19.10, promedio 17.17. Novillos, 5 de 21 a 28, promedio 25,20. Y las vaquillonas fueron 6 de 25 a 28, promedio 26,33. 640 machos, 68 terneros de 160 a 180 kilos, 41,47, 46,22, promedio 42,86. Los terneros de 180 a 200 kilos, 173 en total. 38,85, 44,62, promedio 42,76. Los terneros de 200 a 230 kilos, 129, 39, 35, 43 con 10, promedio 40, 40. Los terneros de 230 a 260, 135, 38, 24, 38, 96, promedio 38, 66. Por su parte, los novillitos fueron 84, los que pesaron de 260 y hasta 300 se colocaron de 36, 90, 37, 50, promedio 37, 10. En tanto que los más pesados, de más de 300 kilos, 51 cabezas, 29.73, 29.87, promedio 29.84. Pero también hubo venta de hembras, 633 en total,
en el remate de Aristegui. Martillo del Tresarroyense Arsós, de esta manera la venta de las hembras. 8.800 y vendo. Fue y va. 8.700, 8.700, 8.700, 8.700, fuerte y vendidas va. 8.700, 8.700, una. 8.700, 8.700, ahí vendo. Dos. 8.700, cayó, bajé, vendí, no esperé y fue. 8.700 para Sosa. 8.200, 8.200, fuerte y ven. 8.200, 8.200, 8.200, 8.200 y va. 2.20. 2.20. 2.40. 7.570, anoten. 7.570, una, 570, 2, 570 y vendo. Corris, comprador, adelante. 6.500, teléfono y voy acá. 6.500, 500, 6.500, 20, 50, 70, 6.20, 50, 70, 7.20, 50, 70, 8.20, 50, 8.20, voy acá. 6.000, 8.20, 8.50, 8.70, 9, 9.20, cuello. 9.50, 9.70, 7.000, 7.020, 7.050, 7.070, 7.100 con 20, 50. 70, 72, 220 cuello, 250, 270, 251, 52, 250 y 20. Señor Reclaudio Gorris, 65, 500, 500, 20, 50, 70, 620, 50, 70, 67, con 20, 50, 70, 68, Claudio, 820, 850, 870, 9, Claudio, 920, 950, 970, 7000, Claudio, 7020, señor acá, 7050, 7070, 7100, 120. 150, no te veo, Claudio. 150, 170, 72, 220, 250, 270 acá. Cuello, 270, 73, 320, 350, 370. 7.000 pesos, 7.000 y se vendieron teléfonos con 20, 50, 70, 120, 50, 70, 220, 50, 70, 320, 50, 70, 420, 50, 70, 500 la abrí. 520, señor Fernando del Pompeo. 550, 570, 600, 620, 650, 670, 650 por el señor. 7.650 y vendí. 86 terneras de 150, 170 kilos, 42.65, 44.55, promedio 43.40. De 170, 190 kilos, 165 animales, 39.47, 42, 40.68 el promedio. De 190, 210 kilos, 20 cabezas a 36.50. De 210 a 250, la categoría más numerosa, 313 animales, 37.64, 37.95, promedio 37.84, y para completar con las 633 hembras, 49 vaquilloncitas de 250, 290, 31.44, 32.59, promedio 32.03. Más de 200 vientres se vendieron en el remate de Aristegui en Cacharí. Compartimos la cámara de Rodrigo Resola y de Mariano Smith. De esta manera, la venta de los vientres. 14.500, 500, una. 14.500, 500, 500, voy y vendo dos. Y en 14.500, solo oferta cayó, bajé, vendí, fue. No esperé a nadie, no hay mano nada. 14.500 y vendo. Una. 14.500, 500, va y vendo. Dos, 14.500, cayó el martillo y vendí. Mismo comprador, muy amable. 9.000 pesos, 9.000, la regalé el teléfono para varios acá, muchachos. 9.000 pesos, 9 y 9.000 y 1.000, 9.000. 9.000 pesos, 9 y van. 9.000 una, 9.000 dos. Y en 9.000 pesos, 9 las vendo. No espero, no hay nadie, no hay mano, nada. 9.000 última, una, última, dos. 9.000 pesos, 9 y se fueron. Solo fuerte y vendí. 11.000 pesos, 11. 11.050, 11.100, 150, 200 la tranquera, te pido. 200, 250, 350, 400. 50, 11.500, 50, 11.500, 50, 11.600, 550, una, dos. 11.550 y la vendí. Croche, adelante. 6.500 pesos lo que pise de oferta y van a vendí.
6.550, 650, 750, 800 en la tranquera te piden. 850, señor. 6.900, 9.50, 7.000. 7.050, señor. 7.100. 7.150, 7.200, 250, 300 en la tranquera. 350, señor. 320, le acorto el tranco. 7.300 en la tranquera va una. 7.300 en la tranquera voy dos, 320. 350 te toca. 350, 370, señor. 370, 400. 400, 420. 401, 402, 7.400 y vendo. 6.500, 500 y vendo dos. Un bajón, excelente calidad, excelente clase, buen ternero, buena caja de vaca. 6.550, 650, 700, 6.650, dejo la derecha y voy. 6.650, una, no voy por boga, 8K, 6.650 a la derecha, 2, 6.650, 670, 700, 720, 750, 800, 820, 850, 870, 69, 870 a la derecha, una, por vos estoy, a la derecha, 2, 6.870 y vendí, hoy va. Tres vaquillonas con garantía de preñez de 13.000 a 14.500 promedio. 14.384. Las vacas con garantía de preñez meduso fueron 4 a 11.550. Las vacas con garantía de preñez usada fueron 7 a 9.000 pesos. La vaca medio uso con cría, 44.44, 7.020, 7.400 promedio, 7.180. Y las 52 vacas con las 52 crías entre 6.000 y 6.870 pesos con un promedio de 6.524. Para analizar el remate de Hugo Hernaristegui, qué mejor que hablar con uno de los integrantes de la firma. Testimonios, conceptos y evaluación del remate por parte de Juan Cruz Aristegui. Bueno, Juan, se fue el último remate del año. Sí, la verdad que se nos fue con un poco de lluvia y un poco de incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar con el clima, pero bueno, felizmente pudimos encerrar las 2.000 cabezas que teníamos anunciadas. Y empezó lloviendo un poquitito el remate, pero la verdad que después paró y se ha puesto un día bastante lindo, no hace calor. Así que agradecido al tiempo que nos permitió poder dar el remate. Juan, ¿tenía buena hacienda al kilo y de muy buena calidad? Sí, teníamos hacienda para todos los destinos. Había muy buena vaca gorda, por ahí los precios de la vaca se ha caído mucho, pero también teníamos unos muy buenos lotes de invernada, tanto lote de macho como lote de hembra, y para terminar con unos lotes de vaca con cría usada, que eran la verdad que bárbaro. Así que creo que los que se pudieron acercar hoy a Cacharí pudieron ver una calidad de hacienda, la verdad, muy pero muy buena, y pudieron hacer unos negocios que yo creo que está acorde a lo que se viene viendo en los últimos remates. Juan, eso te iba a decir. Tenía mucha invernada, muy buena, y se vendió muy ágil tanto el macho como la hembra. Sí, por ahí arrancamos un poquito más temprano lo que nosotros solemos hacer. Nos corría el agua, entonces arrancamos 2:30 con lo que es hacienda la balanza. Pero después son las 5:45 de la tarde. Tuvimos que vender, creo que eran 150 vacas de cría y con cría. Y creo que el macho se habrá vendido en 15 minutos, la hembra pasó algo similar y con precio que yo creo que muy pero muy satisfactorio para lo que venimos viendo y la agilidad que viene mostrando en la gran mayoría de los remates. Juan, escuchábamos que ya tenés fecha para enero de 2018. Sí, si Dios quiere, miércoles 10 de enero, con una importante consignación que es habitual, de unos 500 novillos que van a estar pesando entre 250 y 320, 330 kilos, así que vamos a arrancar el 2018 con muy buena calidad de hacienda. Dejamos agradecerle a todos los productores que hoy, por el tema de que nos corrió el agua, no lo pudimos hacer como corresponde. A todos los productores que nos acercan las haciendas, que nos permiten haber dado los 12 remates del año. A los compradores que hacen muchísimos kilómetros para venir hasta acá. A todo el personal del escritorio, al personal de la feria. También a lo que es la policía, personal de SENASA, la municipalidad. A los transportistas, que son la otra parte fundamental de este negocio,
y al gerente del Banco Provincia, que bueno, lamentablemente después de 4 años lo trasladan a otra sucursal, pero que siempre estuvo a nuestra disposición. Bueno, Juan, te agradecemos por siempre estar con nosotros y nos vemos en el próximo remate. No, el agradecido soy yo, que tengan una muy feliz Navidad, que pasen un excelente inicio de año y bueno, nos estaremos viendo el 10 de enero si Dios quiere. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Como todos los meses, antes de entrar en la última quincena, la firma Talano Hermanos concretó su tradicional remate televisado desde Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Se vendieron 2.727 animales con plazos de 30, 40, 45, 60 y 90 días. Martillo de Miguel y de José Talano. Compartimos imágenes del último remate del año televisado de los cordobeses de Talano. Dale, 6.000 pesos, 30 y 60 días. A la mierda, dijo el capone. 5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.500, 500, 5.500, 500, 5.500, 500, 5.501, 502, 5.500 si la vendí fue. Tienen 30 y 60 días, arriba. Déjame el agua. 5, 5.6. Perdóname, Nelio. 5, 501, 502, me quedan 10 minutos nomás, 5, 6, ¿sí o no? 5, 6, 5, 7, 5, 7, 5, 7, te espero. Te espero. 30 y 60 días, 5, 7, 5, 7, ¿se cortó? 5, 6, 1, 6, 2, está vos, Sebastián. 7, te espero, no te puedo dejar ahora, Luca, ¿eh? Te espero. Intentamos una vez, si no enganchamos, estamos. Y ya vuelvo con las vaquillonas esas, ya vuelvo con las vaquillonas. Porque si vendí en 8.500, todo no es así, don Héctor, la vaca vieja. ¿Cuánto estaba? 5.6, 5.7, ¿sí o no, Luquita? 5.600 si vendí fuera. ¿Para quién? Y pasamos a lo que fueron los valores de la invernada, arrancando con los machos, 1.272. Los terneros de menos de 160 kilos fueron 139, 40 con 40, 53 con 50, promedio 47.32. De 160 a 180 kilos, 104 animales, 43 con 50, 48, promedio 44 con 65. 574 terneros de 180 a 200 kilos, 41.80, 46 con 20, promedio 44.15. De 200 a 230 kilos, 328 animales, 41, 48 con 80, promedio 42 con 98. De 230 a 260, 50 terneros a 44 pesos. Por último, 77 terneros solando de 35, 30, 37 con 90, promedio 37 con 10. Para ir completando con nuestro trabajo de Talano Hermanos, vamos con las hembras, 537 entre terneras y vaquilloncitas. Arrancamos con la categoría más liviana, las terneras de menos de 150 kilos, fueron 65 animales, 43, 51, 20, promedio 45, 22. De 150 a 170 kilos, 157 animales, 40 con 40, 49, promedio 44, 92. De 170 a 190 kilos, 23 los animales, 46 con 50, 48, promedio 47.35. 190 terneras de 190 a 210 kilos, 41.20, 44, 42.58. 64 vaquillonas de 210 a 250, 41.40, 48.80, promedio 44.83. Y por último, las vaquillonas de más de 290 kilos fueron 38, 31.20, 34.60, promedio 33,56. Interesante cantidad de vientres en el remate de Talano, con un total de 2.727 animales,
En este caso los vientres fueron 587. Vaquillonas, con garantía de preñez, 61, de 16.000 a 16.500, promedio 16.245. La vaca con garantía de preñez nueva fueron 18, de 10.000 a 11.000, promedio 10.333. 122 vacas nuevas con cría, a 10.200, todo un mismo lote, un mismo valor. 170 vacas medio uso con cría, también palo y a la bolsa, 8.500 pesos lo que pisa. Y por último, 216 vacas usadas con cría, de 5.600 a 7.200, promedio 6.217 pesos. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remate jueves 21 de diciembre. En Olavarría, Alza Gonzú y compañía con 800 en La Madrid Lago, en La Cruz. Remate televisado de Haciendas Correntinas con 5.000. En Marco Juárez, AFA, en San Pacho, en la provincia de Córdoba, Travaglia, en San Cristóbal, Ganaderos de Ceres, y en Victorica, Vícar Ganadera con 1.500. En tanto que el viernes 22 de diciembre, un solo remate. En Alvear, Mendoza, Aguirre Vázquez con 1.000. En Villaguay, Entre Ríos, la firma UMC, Uriostes, Méndez, Casariego y Canesa, en común con Hacienda Villaguay, estuvieron concretando su último remate televisado del año. Una oferta más que importante, 10.651 animales vendidos, con plazos de 30, 60, 90 y 120 días. Compartimos el martillo de Nicolás Canesa y de Juan Leandro Urioste. 3.8, arranco la tarifa, 20, 50, 70, 3.9, 9.20, 9.50, 3.9, 50, 3.9, 20, 50, 70, no, 3.9, 50 y 50 con tres cuotas vendo, 70, 40, 40, 20, 40, 50, 40 con 20, tengo acá a mi izquierda y va vendido, 40 con 20, le cabe plata, va una, 40, 50, 70, 4, 1. 1.20, no, 4.1 va una, 4.1 va dos, y en 41 pesos va, vendo, fue y lo vendí. 1.20, 1.50, 1.50, 1.50, 40, 60, 41.40, el amigo Lucio Agüero, muchas gracias. 5.060 fueron los terneros. Los de menos de 160 kilos, la categoría más numerosa, 1.246 animales colocados. De 43 a 61, promedio 53.55. De 160 a 180 kilos, 982. De 40 con 20 a 46, promedio 43.73. 570 terneros de 180 a 200 kilos. De 41 a 44, promedio 42.47. 746 de 200 a 230, 38.50, 43.70, promedio 41.94. Los terneros de 230 a 260 fueron 823, 36.70, 42, promedio 38.61. De 260 y hasta 300, 363 animales. De 31 a 38.70, promedio 33.93. Y los novillitos de más de 300 kilos fueron 330, 31.50, 35.20, promedio 32.29, como dijimos, 5.060 machos. 3.622 hembras, también aquí la categoría más numerosa, fueron las terneras más livianas, de menos de 150 kilos. 1.147 en total, 43 hasta 61 pesos por kilo, promedio 53.70. De 150 a 170 kilos, 586 animales. 40 con 50, 45, promedio 43.66. 614 terneras, de 170 a 190 kilos, 40 con 20, 46, promedio 42.80. De 190 a 210 kilos, 519 animales.
que se colocaron de 41 a 43,70, promedio 42,05. Las vaquillonas, de 2,10 a 2,50, fueron 697, 37,50, 43,70, promedio 39,93. Y para finalizar, 59 vaquilloncitas, de 2,50 a 2,90, 38,70, máximo, mínimo y promedio. Y para finalizar con el remate de UMC y de Haciendas Villaguay, 1969 vientres. Vaquillonas sin servicio, 281. 9.600, 12.700, promedio 10.684. Las vaquillonas con garantía de preñez fueron 211. 14.700, 16.600, promedio 15.966. 470 vacas sin servicio, de 7.000 a 9.650, promedio 8.423. La vaca con garantía de preñez nueva, interesante valor y también interesante cantidad. 296, de 15.000 a 16.600, promedio 15.474. La vaca con garantía de preñez usada, fueron 175, 10.500, 11.850, promedio 10.992. Y la categoría más numerosa de los vientres fue la vaca usada con cría. 536 en total, 4.500, 6.300, promedio 5.521 pesos.